Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de Matemáticas de la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos. En esta ocasión vamos a platicar sobre límites de funciones. Entonces es un poco la misma idea que los límites de las sucesiones, ¿no? Es decir, vamos a pensar en que podemos darle valores muy grandes o muy pequeños a la función y que podemos encontrar alguna tendencia, algún número al que se aproxima conforme los valores de la función o a los que le aplicamos la función van creciendo. Entonces, vamos a hacer una definición matemática de eso y vamos a tratar de empezar a ver algunos ejemplos. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Entonces vamos a hablar sobre límites de funciones. Entonces vamos a decir que L es un número real. ¿No? Vamos a ver esta notación. Es el límite de f de x cuando x tiende a c. La notación es el límite cuando x tiende a c, de f de x es L si lo voy a escribir así para cualquier número positivo, existe otro número positivo tal que sí. X menos Y es más chiquito que es la delta, entonces no, perdón. Cuando me aproximo a la C, esto es más chiquito que la delta, entonces la f de x se va a aproximar a L tanto como se quiera, ¿no? Entonces cualquier epsilon, es decir, una cosa muy pequeña. Vamos a suponer que esto es muy pequeño. Pues asociado a esto existe una distancia en la que yo me puedo escoger las x alrededor de la c
¿no? Es decir, si yo estoy aquí en mi recta numérica, por acá anda la C. Entonces, decir que X menos C es más chiquito que delta significa que puedo escogerme un intervalo donde puedo escoger una X, donde el tamaño de este intervalo es delta, ¿no? Para cualquiera de los dos lados. Entonces me puedo escoger una aquí cerca, ¿no? Una X ahí cerca, tal que la F de X va a estar cercana a L, tanto como se quiera, ¿no? Una cantidad muy pequeña. No necesariamente va a ser igual a la L, ¿no? Pero para cualquier propósito práctico va a ser casi indistinguible de la L, ¿no? Ese es el punto de los límites. La idea es que si yo me escojo cosas cercanas aquí, voy a tener cosas que se aproximan a la L en el lado de la función, ¿no? A ver, vamos a poner, por ejemplo, la función que a cada x nos la manda a 1 sobre x. Entonces, fíjense que podríamos escogernos una epsilon chiquita, ¿no? Digamos 10 a la menos 100. Fíjense que F en 10 a la menos 100 menos 1 medio, no, 10 a la menos 100, por ejemplo, 10 a la menos 1000 es más chiquito que esa epsilon, ¿no? Y que 10 a la menos 1000 en valor absoluto es más chiquito, digamos, que 10 a la menos 100, ¿no? La misma epsilon. Y esto que nos está diciendo, que si yo me aproximo déjeme hacer un dibujo. Voy a dibujar la gráfica de esta cosa. Entonces, f de x igual a 1 sobre x es una función que para las x positivas se va así. Para las x negativas se va así, ¿no? Entonces, fíjense que no puede pasar que f de x sea igual a 0, porque entonces tendríamos una x que 1 sobre x es igual a 0, y eso no puede ocurrir. Tampoco toca a x igual a 0, ¿no? No toca este eje, no pasa por este eje. ¿Qué es lo que le pasa? En el 1 es igual a 1. Para x es mayores que 1, es una cosa grande. Perdón, para x es menores que 1. Es una cosa que crece mucho, ¿no? Entonces vamos a decir que el límite de f de x cuando x se aproxima a 0 por la derecha, es decir, con números positivos, es infinito. Y cuando se aproxima, ¿no? Cuando tenemos aquí en el menos 1, tenemos menos 1,
¿no? Pero para X es más chiquitas que menos uno, más grandes que menos uno, perdón. Entonces, también se va, se aleja la gráfica, pero se aleja a un valor distinto, ¿no? Vamos a utilizar la notación que f de x se va a menos infinito, ¿no? Es cada vez más pequeño. Esta dirección le vamos a llamar infinito y esta dirección le vamos a llamar menos infinito, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos al cero, ¿no? Damos valores más cercanos a cero, pero por el otro lado. Cuando tenemos este tipo de cosas, vamos a decir que el límite no existe. Y esta parte le vamos a, de aproximarse por un lado y por el otro, vamos a decirle límites laterales. ¿No? Es el límite de f de x cuando x tiende a c por la derecha son aproximar x a c con valores de x más grandes que c. Y el límite de x cuando tiende a c por la izquierda, entonces el límite derecho y el límite izquierdo, es lo mismo aproximar x a c con valores de x más chiquitos que la c, ¿no? Entonces, es aproximarse por un lado y por el otro. Entonces, pensemos, por ejemplo, en funciones definidas a trozos, ¿no? Un ejemplo de esa puede ser la función que es 1. Si x es más grande que un valor, digamos el valor c, y menos 1 si x es menor o igual que c, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se ve? Acá está el 1, acá está el menos 1, y digamos que la c anda por acá, ¿no? Entonces, para todos estos de aquí, incluyendo a la c, la gráfica de esa función la vamos a pintar al nivel menos 1. Y acá la vamos a pintar al nivel 1, ¿no? Entonces, esta es una función. ¿Y qué va a pasar si nosotros... A ver, vamos a hacer tres cosas, ¿no? Vamos a calcular tres límites de esta función. Entonces... El límite de g, digamos que c es más grande que 1, ¿no? Y es más chiquito que 2. Entonces, el límite de la g cuando x tiende a 1 va a ser ¿quién? Pues va a ser menos 1, porque ahí sí, ¿no? Si x está entre no sé, un menos entre 0 y c, ¿no? De hecho, incluimos a la c. Entonces, g de x es exactamente menos 1, ¿no? Para todas, entonces el límite, cuando nos acercamos al 1 por los dos lados, ¿no? Tanto antes del 1 y después del 1, p,
pero muy cerquita de 1, entonces nos vamos a ir a menos 1, ¿no? Acá, ¿no? Tenemos el 1 anda acá y el 2 anda acá, ¿no? Entonces nos aproximamos por la... con estos valores se va a menos 1 y con los valores azulitos también se va a ir a menos 1. Lo mismo pasa con el límite, o una cosa análoga pasa con el límite cuando x tiende a 2 de la g de x. Este va a ser 1. ¿Por qué? Porque si nos acercamos desde la izquierda, estamos como en esta parte, esto se va a ir a 1. Y si nos acercamos por la derecha, también se van a ir todos a 1, ¿no? Entonces, esto es porque si tomamos la x entre c y todo lo después, pues la g de x va a ser 1, ¿no? Es una constante. El problema de esta función es cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de g de x, ¿no? Este no existe. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 1, perdón, a c, lo que sea que sea c, cuando tiende a c por la izquierda, va a ser menos 1 y el límite por la derecha de la c es 1. Entonces, vamos a volver a pensar nuestra definición del límite, ¿no? Entonces, el límite, o habíamos dicho, ¿no? Si el límite de cuando x tiende a c, de f de x, por la izquierda es L, y el límite cuando x tiende a c por la derecha de f es L, entonces ahí sí el límite existe y se llama L. En caso contrario, diremos que el límite no existe. ¿No? Es decir, ¿cuál es el caso contrario de que sean igual al mismo número? Pues que alguno de los dos sea distinto, ¿no? Entonces, que sean, que existan los laterales y que sean distintos, ¿no? Bueno, entonces, esto no pasa, por ejemplo, con funciones, ya dijimos, ¿no? Si la función es una constante, digamos k, con k un número real fijo, es decir, todas las x se van a k, entonces no importa el límite cuando x tienda a cualquier valor, eso va a ser k, ¿no? De la f va a ser k, ¿no? Pero en general basta con que tomemos los límites, los límites laterales, ¿no? Entonces, en el caso de 1 sobre x, cuando tomamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, estos son cosas muy pequeñas, este es el símbolo, y cuando lo tomamos por la derecha, son cosas muy muy grandes, ¿no? En este caso, en ambos casos, esto no se dice que el límite es infinito, sino que diverge a menos infinito, y aquí que diverge a infinito, ¿no? No es que exista el límite, sino que diverge en una dirección. Ahora,
¿Qué pasa con esta misma función cuando tomamos el límite cuando x crece mucho? Entonces nos vamos a preguntar nada más qué pasa con esta rama de la gráfica, ¿no? Entonces, cuando crece mucho, esto se va a ir pegando hacia x igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir que el límite es 0. Pero este es un límite distinto, ¿no? Porque no estamos diciendo, pues, cuando te aproximes a un valor, aquí no podemos tomar hacia la derecha del infinito, porque el infinito no es un número, el infinito es una dirección. Entonces, a este le vamos a llamar un límite asintótico. No, un límite infinito. Igual, cuando tomamos en la otra dirección, pues también se va a ir pegando hacia el cero. Entonces fíjense cómo tanto hacia infinito como a menos infinito el límite existe y es un número, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una polinomial es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el límite de x cúbica menos x cuadrada menos x más 1 cuando x tiende a c, pues es simplemente, o sea, una polinomial, la gráfica, pues siempre va a ser una cosa de este estilo, ¿no? De hecho, cruza varias veces al eje de las x en términos generales, y esto pues va a ser igual a c cúbica menos c cuadrada menos c más 1, ¿no? Es decir, calcular el límite cuando la función se porta bien, en cierto sentido, es simplemente ver pues a dónde le va a pegar ese número a las cosas cercanas. Pero aquí la diferencia, ¿no? Esta gráfica se dibuja de una sola pieza. Esta se dibuja de dos piezas. El escaloncito que estuvimos revisando ahorita se dibuja con dos piezas. ¿Cómo más podemos escribir ese tipo de funciones? Por ejemplo, si la escribimos como el valor absoluto de x menos c sobre x menos c. ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo analizamos esta función, ¿no? Entonces, cuando c es igual a x, la función no existe. La función h no está bien definida. ¿Por qué? Porque x menos c va a ser 0. Entonces, tenemos que preguntarnos qué pasa con las x más chiquitas que la c y las x más grandes que las c, ¿no? Entonces, cuando x es más chica que la c, x menos c es negativo. Y entonces, el valor absoluto de x menos c es igual a menos x menos c, que es c menos x, ¿no? O bueno, lo dejamos así como menos x menos c. Y entonces, déjeme ponerlo acá abajo para que pongamos una línea divisoria aquí. Entonces, lo que va a pasar con h de x es que tenemos h de x va a ser menos x menos c sobre x menos c. Este es el mismo número, entonces se va a ver al mago e invita a un 1. Que se vuelve un menos 1, ¿no? Pero cuando x es más grande que c, entonces x menos c es positivo y el valor absoluto de x menos c va a coincidir con x menos c. Entonces h de x va a ser x menos c sobre x menos c, que es 1.
¿no? Entonces, esta es una función escalonada también, ¿no? Para el valor C. Esta función va a tener límite igual a menos 1 para todas las cosas más chiquitas que C, para todas las K más chiquitas que C, cuando X se aproxime a K. Y cuando nos aproximamos a C, ¿qué pasa? Ahí no está definida, ¿no? Y no solo no está definida, sino que si tomamos el límite izquierdo, vamos a tener menos 1, y el límite derecho, vamos a tener 1, ¿no? Ok, entonces, en este caso, con lo que ya hicimos, podemos decir que el límite cuando x tiende a c de h de x no existe, porque los laterales son distintos. Ok. Bueno. Entonces, ahora lo que quiero es ver algunas propiedades de los límites. Y con eso cerraríamos el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver propiedades de límites. Entonces, vamos a suponer que los límites existen para f y para una función g, ¿no? Se van a llamar L. Y para G se va a llamar M. Entonces, primero, el límite de una función constante es la misma constante para cualquier elección de la C que se haga. El límite, ¿no? Cosas medias triviales, pero que es bueno acordarse. Cuando X tiende a C de la función identidad, es C. El límite de la suma de funciones cuando X tiende a C de la F de X más G de X lo podemos escribir como el límite, la suma de los límites, ¿no? F de X más el límite cuando X tiende a C de la G de X, que es L más M, ¿no? Si multiplicamos, lo mismo para la diferencia, ¿no? Si multiplicamos por una constante, esto va a ser K por el límite, ¿no? Saca las constantes. Entonces, sacar límites se dice que es lineal, ¿no? Ok. Para cualquier K, ¿no? Luego, el límite del producto es el producto de los límites. El límite cuando, siempre que exista, ¿no? Cuando X tiende a C de F de X por G de X, es la L por la M, ¿no? El límite del cociente existe, que luego vamos a ver otros casos. Este es L sobre M siempre que M sea distinto de cero, ¿no? Si M es distinto de 0. Y el límite de la raíz enésima de F a la 1 sobre N, es L a la 1 sobre N.
De aquí podemos ver también, digamos, de esta parte, que el límite de x a la n, pues es c a la n, ¿no? Porque x a la n lo interpretamos con n natural, digamos, lo interpretamos como x por x por x por x por x por x, y el límite existe y es c, ¿no? Para cada una de esas x, entonces c a la n. Y de aquí podemos hablar ya con todas estas reglas del límite de polinomios, ¿no? De una cosa del estilo a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más a 1 x más a 0, pues va a ser simplemente la suma de cada una de estas funciones, que es de la forma una constante, ¿no? Por x a la n, que tiene límite c a la n. Entonces esto es a n c n más a 1 c más a 0, que es una constante, ¿no? Entonces ya sabemos sacar límites de polinomios con estas 8 reglas sencillas, ¿no? Ok, entonces le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.